Terminá el año en victoria recibiendo la bendición en este último mes del año. Sumate a los que día a día se acercan a las reuniones de fe y milagros y sentí la presencia de Dios en tu vida. Estamos todos los días a las 14, 16, 18 y 20 horas en el Teatro Astros, Avenida Corrientes 746. La entrada es libre y gratuita. Dios tiene para vos una palabra de vida que te guiará a la bendición para terminar el año en victoria. Gracias a Dios, tengo mi Biblia en la mano y quiero decirte que hay promesas de prosperidad. Y te bendigo con una bendición de prosperidad. Padre, bendecí a todos los que están escuchando esta oración. Imparto una bendición de prosperidad. Hay una persona que hace 3 años que no conseguía un trabajo fijo, un buen sueldo, estaba de changa en changa y hay una atadura que se está cortando. Y Dios te abre una fuente de trabajo, un buen sueldo, y esto no será por un tiempo, esto será duradero. Yo te bendigo, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Hay una persona que tiene que cubrir un cheque y su cuenta bancaria está al rojo, y hay una venta que Dios hace. Vas a vender algo que no esperabas y esa cuenta bancaria no se va a cerrar. Yo la bendigo, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Hay una persona que tiene un problema con un vehículo que compró y le está pidiendo a Dios solucionar ese problema y el Señor está escuchando esa oración y ese problema con ese vehículo se soluciona por el poder de Dios. Señor, bendecí con trabajo, bendecí a los que tienen problemas de vivienda, bendecí a los que tienen deudas, a los que no pueden pagar el alquiler, a los que tienen hipotecas, a los que tienen problemas con las expensas. ¿Cómo se dan maña para embromar al semejante? Se las piensan todas. Y terminan siempre encontrando gente que tiene poca información, que está desesperada, que necesita dinero, o vender algo, o tienen mucha fe. Siempre buscan los lugares por donde pueden penetrar con facilidad para, con condiciones de grandes actores, engañarlos y llevarse lo mucho o lo poco que tiene la gente. Por lo general, actúan sobre la gente que tiene pocos recursos y se llevan lo que ellos tienen quizás por muy poco tiempo. Después, difícil encontrarlos. Así pasa con los autos, con los préstamos, con las hipotecas y también con la fe. En este caso vamos a comenzar el informe con una señora llamada Matilde. Tiene 75 años y es una anciana. En realidad meterse con los ancianos y con los chicos es bien de cobardes. Es una anciana. Vendió una casa, tenía un buen pasar económico. Vendió una casa en Mar del Plata y dice que ella iba siempre a un templo. Le acercó el diezmo al pastor. Le dio 20 mil dólares. En 200 mil había vendido la casa en Mar del Plata. Y después la cosa siguió. No crean que terminó, según cuenta ella, con el diezmo, sino que hoy está prácticamente en la calle. Tiene 75 años. Aquí la gente no sabe cómo supervivir cuando tiene 40 y se queda sin trabajo. Imaginen ustedes una señora de 75 años. Pero no quiero abundar en palabras. El tema de hoy es este, las estafas. Ustedes pueden llamar al 535-2020, 535-2222. Nos vamos a indignar, me parece, con muchos casos. Pero vayamos directamente al primer testimonio. Ella se llama Matilde y esto nos cuenta. Y yo empecé a estudiar la Biblia, entonces agarré y me bauticé. Esta mujer de 75 años es una católica practicante que se unió al pastor Héctor Jiménez por una cuestión de fe. Y entonces iba después a escuchar la palabra 2 o 3 veces por semana. Y después entonces, cuando estudié lo de los diezmos y eso, entonces le fui a llevar los diezmos. Con toda su buena fe, la mujer dio su diezmo a la Fundación Ondas de Amor y Paz. Esos 20 mil pesos eran el 10% de una herencia de 200 mil dólares que había recibido por la venta de una propiedad. Las primeras veces que me pidió ya mucho, ya me dijo que me iba a dar 1.500 pesos por mes. Bueno, entonces, y después siguió pidiendo, pero yo no pensaba darle de ese dinero, sino que entonces se me ocurrió, yo dije, para no quedarme sin ese dinero, más vale le doy. Hace unos 3 años, el pastor Jiménez le dijo a sus fieles que iba a comprar un canal de televisión y que necesitaba aportes especiales. Ya con la televisión, él dijo lo...
que tenía oportunidad de conseguirle un canal de televisión, y yo como había entrado por televisión y todo, para mí me sedujo, y entonces yo decía, bueno, la palabra de Dios va a inundar el mundo si uno contribuye y se puede hacer. Sabiendo que la mujer tenía aún en su poder 180.000 pesos, el pastor Jiménez la visitó varias veces para pedirle distintos montos en calidad de préstamo. Los diezmos se los llevé yo, ¿no es cierto? Esos 20.000 pesos se los llevé yo. Pero después él venía y pedía los préstamos, ¿no es cierto? Y en una oportunidad me dijo que me iba a devolver a 1.500, ¿cómo se llama? Pesos por mes. Bueno, eso fue cuando empezó pidiendo 5.000, pidiendo 10.000. Entonces ya después, ya no se habló más de devolverme ese dinero, ¿no es cierto? De devolverme, ¿cómo lo iba a devolver? Y yo no me atrevía. Pero entonces, siempre pensando en que iba a ser la televisión que se iba a concretar, bueno, yo seguía hasta que ya después ya no tenía más dinero. Yo le di en calidad de préstamo, ¿cómo se llama? En total, 180.000. Una vez que le prestó los 180.000 pesos, el pastor le pidió un esfuerzo más. Le hizo hipotecar su departamento en $68.000 y se quedó con el dinero. Bueno, y entonces, yo se me ocurrió también, porque si necesitaba mucho dinero, de hipotecar mi departamento. Entonces yo le dije a Dios, mira, yo hipoteco el departamento porque así vos sos conocido. Total que vos en la calle no me vas a dejar. Yo sé que el techo es lo más sagrado que uno tiene, pero yo lo doy para que vos seas conocido. Con el poder de su palabra, el pastor y el escribano le hicieron renovar la hipoteca. Después de mucha insistencia, la mujer logró que le dieran una constancia en donde la fundación del pastor se comprometía a devolverle el dinero más los intereses. Nunca lo hizo. Bueno, entonces me dijo que me iba a acompañar para hacer la escritura, el pastor, pero no me acompañó, entonces fui a lo de Goldsmith. Y entonces allí estaban los acreedores, y bueno, se hizo la escritura y yo me hacía acreedora, pero el dinero era para Jiménez. Hoy, esta mujer de 75 años no tiene un peso y está a punto de quedar en la calle. Ay, me da mucha pena de que se haya... engañe así a la gente. A mí me da mucha pena porque, como yo, hay mucha gente que está. Hay gente que había hecho una venta y entonces le entregaba ese dinero en préstamo, porque él decía, mirá, en vez de tener el dinero ahí que no te rinde, así lo pones para Dios y entonces y podés hacer una obra. ¿Vas a hacer una ofrenda? Si todos los que puedan hacer una ofrenda especial hoy, hacelo, que Dios te va a bendecir. ¿Amén? Si alguien va a dar su diezmo, pida su sobre ahora, rapidito. ¿Hay alguien aquí que hoy, ahora, pueda hacer una ofrenda de 100 pesos aquí, para la televisión? ¿Que me pueda ayudar hoy? ¿Hay alguien? ¿Sí? ¿Lo vas a hacer ahora?